Todo esto que hemos hecho. Ahí estáis esta mañana insoportable. La ajustamos, ¿no? Que eso ya podemos hacer. Pero así, ¿no? Sí. Bueno, pues el problema más difícil que te va a caer. Todo lo demás que te caiga es más fácil. Es que te van a dar. Tengo. Para que salga el número bonito. Espérate, ¿dónde está la calculadora? No, aquí tengo yo. Vale. Me van a robar la calculadora. No veas a la gente como. Venga, entonces, ¿cómo se pasa? 48 gramos de metano. Este lo hemos creado, ¿eh? Vale. Esta es la estructura. Si los quemo con oxígeno suficiente. ¿Cuántos gramos de agua obtengo? Pero voy a hacerlo de una manera, voy a ver la cara que se te queda. Dependiendo de la cara que se te quede, te lo explico de otro. ¿Vale? Vamos a ver. Esto indica el número de moles de esto que reacciona con moles de esto para moles de esto y moles de esto. Pero esto quiere decir que un mol de metano reacciona con dos moles de oxígeno para un mol de CO2 y dos moles de agua. Y yo quiero saber los gramos de agua. ¿Vale? Pues entonces voy a hacer primero 1. Calculo los moles de metano. Que eso se hace en los pasos. Pues los moles de metano es los gramos en positivo, pues partido el peso molecular, que sería 12 y 4 y 16. Así, ¿no? Pero es que me ha puesto casitos que sean de ese más entero y. Son muy fáciles. Dale la vuelta y a de la bicicleta. Sí. Que las primeras son muy fáciles. Pero me voy a poner sin fecha. Vale, eso es. Este es el primer paso. El 48 es lo que te ha dado el enunciado. Sí. Pero el 16 he como ha aparecido. El peso molecular. El peso molecular de. 4 y 16. Vale. Pero yo lo he hecho como ha aparecido. La hembra es la que puedo. Yo creo que la hembra está en el huevo y el macho no recoge. No, tengo que poner si carece de algo, ¿no? Si no lo pongo, es que no tiene ya. Mira, Ticha, no, la tiene intensa, mira, está mutado. Venga, hombre, ¿por qué estás ahí? ¿Preguntas? Pedro, relájate, ¿eh? ¿Por qué? Las que tienen verbo. Voy a Sina. La Sina hablando por teléfono. Me dice José Luis, digo, no, soy gamma. La marca de la nevera, digo, Orbegozo, no me acuerdo, Fagor. Pero el modelo, digo, el modelo no viene. Llega el que reparte las papas y digo, ahí qué mierda eres. No sabía ni la marca del frigorífico. ¿Quién fuera? Yo no podía más. Sol. Mi. Digo, mira que te doy. Esto es muy fuerte, ¿no? Sí. Yo, vamos, ya, llevar traje ya tiene que saberlo todo. Esto es, vamos. Mándamelo por el paciente, por el ponible que está dando lo siguiente. Venga, va. Tú. Pero bueno, pero te lo dejo, sí, ¿no? ¿Qué? Vete para allá, pero llévatelo. No, sí, pero he dicho que me lo manda así para la casa. Sí. Venga, Lori. Bueno. Venga, sigo. Ahora. Yo tengo 3 moles de él. Y ahora que hace la regla va a decir, qué tontería. Vamos a ver, si un mol de metano da 2 moles de oxígeno, 3 moles de metano, ¿cuánto dará? A mí, que soy un mol. Ya está. ¿Y
aquí el verbo que manda en infinitivo. Ya está. ¿Qué demanda? Regla. ¿Cuál no será lo que manda? Ya sí. Estamos casi. Regla de tres. Entre los pues coeficientes. En un infinitivo, chuchéis. Los pronombres pasan por lógica y está. ¿Qué pasa si es negativo? Entonces yo digo, vamos a ver. Si un mol de metal da dos moles de agua, entonces tres moles de metano, yo te lo he puesto facilito para que veas los números fáciles. Sí, ¿eh? Sí. Si vos das 7,4, me da igual. 6 moles de agua. Y ahora me queda calcular los gramos de agua. ¿Cómo calculo los gramos de agua? Con el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del agua? El oxígeno era aquí. 16. Y el otro 1. 17. Bueno, no, 17 no. Me tengo que multiplicarlo por 2 y el otro por 2 también. No, el otro, solo el hidrógeno por 2. Ah, vale. Por 18. 18. Pues entonces, para calcular los gramos. La masa en gramos es el número de moles por el peso molecular. Sería 6 moles por 18 gramos, 100 gramos de agua. Y ya estaría eso. Quizás este ratio lo prefiero, ¿vale? Porque ellos también lo van a hacer. Sí. Y siempre son iguales. Todas estas estequiometrías son iguales. Te dan uno de este y te dan otro de este. Ya voy con la estructura. Vale. Pero a veces te dan, en vez de darte la masa, te dan. Tenemos a 2 atmósferas con una temperatura de 30 grados centígrados, ocupa un volumen de 3 litros. ¿Qué pasa aquí? Vale, yo de ahí tengo que sacar los gramos. ¿Cómo niego? Pues pongo primero el NOT. Y de ahí tiene que calcular los moles. Los moles con la fórmula esa de P por V. Entonces, se lo dan así, tengo 3 litros de metano a 30 grados centígrados y 2 atmósferas. Claro, hago la fórmula S y me da la N. Y ya con la N. Y ya no hace falta ¿así? Claro, ya el paso 1 me lo salto porque ya me lo da directo en el. Y aquí, vale. Y esos son los dos tipos que te van a dar. ¿Cartera? Sí, sí. Cuando estamos poniendo el tú.